La primera discontinuidad surge de la distinción entre yo y el otro. El germen del conflicto, la ilusión del cambio, la fuente de la que nace el tiempo. Muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno imagina el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán lo empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. La dificultad matemática está a la altura de la complejidad de la realidad estudiada. Como siempre, se empezó por casos sencillos con la esperanza de extrapolarlos a casos más complejos. Y en los años 80 llegaron las primeras aplicaciones al campo de la física, biología, economía, etc. El matemático Christopher Zeeman aportó diversos trabajos a este ámbito e ideó una máquina para visualizar físicamente los cambios catastróficos estudiados. Bienvenidos a la máquina de Zeeman. De acuerdo con la teoría de René Thom, en todo proceso gobernado por una función potencial, la gravedad, el dinero, la agresividad, el amor, y proyectado en el espacio-tiempo, hay exactamente 7 tipos de cambios topológicamente distintos. Todos los cambios se producen por la transición de un estado de equilibrio a otro. ¡Ah!
4. Mariposa. Dimensión 1. Parámetros de control 4. Morfogénesis constructiva. Intercambiar. Morfogénesis destructiva. Rehusar. Ombligo hiperbólico. Dimensión 2. Parámetros de control 3. Morfogénesis constructiva. Agitar. Morfogénesis destructiva. Amansar. Thank you.